Prepárate para vivir una nueva experiencia digital. Llegó Campus Party Colombia Digital Edition. Del 9 al 11 de julio. Desde tu casa. Campus Party Colombia Digital Edition. Del 9 al 11 de julio.
Hola, hola a todos, muy bienvenidos todos a esta transmisión, a este lanzamiento oficial de lo que va a ser Campus Party 2020, un Campus Party reimaginado, distinto a lo que hemos visto en años anteriores, en este evento legendario que involucra a todos los jóvenes, viejos y amantes en general de la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Y este Campus Party tiene unas cosas muy especiales este año, en este 2020, que vamos a compartir con todos ustedes en este lanzamiento oficial. Nos van a acompañar algunos invitados que nos van a compartir algunos de esos detalles, esas características que hacen que hoy estemos viviendo un campus distinto, un campus reimaginado, algo que nunca antes habíamos visto y que realmente está diseñado para que todos podamos aprovechar de mucha información, muchos contenidos, muchos conferencistas de todas partes del mundo que nos van a compartir todo su amor por la tecnología. Y me va a acompañar en la mañana de hoy, para todos los que ustedes que nos ven en Colombia y en muchas partes del mundo, alguien muy especial, un colega y amigo de la casa, Mauricio Jaramillo. Mauricio es director de Impacto TIC, medio aliado de Campus Party. Mauricio, ¿qué tal? Yo ya tengo la camiseta puesta, bienvenida. Iván, yo la tengo en espíritu y con mucha emoción porque hoy se lanza Campus Party Colombia 2020, segunda edición consecutiva después del retorno que tuvo Campus Party en 2019. Y lo mejor de todo es que en estos tiempos de pandemia, en los que muchas cosas se han frenado, Campus Party al contrario aceleró. Este año la edición de Colombia se integra con la edición global. Y esto va a ser algo muy especial para todos, para los apasionados por la tecnología, por la ciencia, por la innovación. Así que desde Follow y desde Impacto TIC estamos aquí felices de hacer este lanzamiento y vamos a dar paso ahora sí a nuestros invitados más especiales. Claro que sí, porque finalmente nosotros vamos a servir aquí de enlace, pero los que van a hablar y nos van a contar de esas cosas súper interesantes y maravillosas que tiene este Campus Party 2020 son nuestros invitados. Y ahí está el primero, Paco Ragajeles. Hola, Paco, bienvenido. Él es representante de Campus Party Global. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Bueno, saludo desde Madrid. Espero que me escuchéis bien y muy feliz de estar aquí en este lanzamiento de algo que es un sueño para todos y es una edición digital en medio de la pandemia y además a nivel mundial con ediciones simultáneas en 31 países, que es todo un desafío. Gracias por invitarme. Paco, muéstranos tu camiseta. A ver, esta es la versión 2020.
Excelente, excelente, porque todos estamos súper emocionados de cómo va a ser este Campus Party. Cuando nació en tu cabeza la idea de hacer un Campus Party hace muchos años, pues fue algo local con una visión ya internacional, global. Este año Campus es global, más global que nunca. ¿Cuál es la expectativa de lo que va a pasar este año? Yo creo que ha pasado lo mismo que pasó hace 23 años, cuando la primera vez que imaginamos Campus Party, jamás imaginamos algo que se esparciera fuera de España. No pensamos más allá de hacer una reunión de amigos apasionados por la tecnología, cuantos más mejor, con nuestros ordenadores, al estilo de cómo se reunían los apasionados por las motos, ¿no? Por las Harleys, todos juntos. Luego creció y creció y creció. Pues ahora ha pasado lo mismo. En febrero, si queréis os cuento un poquito el origen de esta Campus Party digital. Allá por febrero, cuando empezamos a ver la posibilidad de que el virus se esparciera fuera de China y eso tal vez fuera a impedir que se pudieran celebrar las ediciones presenciales de Campus Party, empezamos a pensar qué hacer. Y la primera idea, que era lógica, era decir, bueno, pues intentemos hacerlas en las mismas fechas, pero de una manera digital, online, transformando los escenarios en streamings, mismos ponentes, mismos participantes. Los campuseros somos geeks, para nosotros es fácil y los speakers son tecnológicos. Luego nos adaptamos a todo, Paco, claro, ¿cierto? No importa. Es un momento en cualquier lugar, donde sea. Es un momento en el cual nosotros estamos más preparados para la parte digital porque ya nacimos así. Bueno, total, esa fue la primera idea. Empezamos a coordinar con los países, empezamos a pensar en hacer cada edición en su mismo momento del tiempo, pero cada una en su fecha. Y luego surgió la idea de coordinarlas todas. ¿Por qué no hacerlas todas a la vez? Que fue un aporte de Carlos Coza, nuestro CEO. ¿Y por qué no las hacemos todas a la vez? Y ese fue un punto de partida muy importante. Fue una chispa que prendió donde estamos ahora. Al final, no van a ser solo los 12 países que iban a tener Campus Party este año, sino son 31 países, cada uno con sus cientos de horas de speakers locales, más un escenario global con speakers internacionales maravillosos, más la Call for Ideas para reiniciar el mundo, llamamiento universal, más las donaciones para Médicos Sin Fronteras, con todo lo que vais a contar, que no quiero anticiparme, y que hace de esta edición algo maravilloso. Por lo tanto, no solo no nos vamos a morir, sino que estamos haciendo algo que va a traer más contenido, más diversión, más formación a la comunidad campusera a nivel mundial. Bueno, qué interesante, y saludamos a todos los que se están conectando a todas las plataformas desde las cuales estamos transmitiendo este lanzamiento de Campus Party 2020, que no es solo local, que no es solo Colombia, es global, como bien lo menciona Paco. Y les recordamos a todos el hashtag que estamos utilizando para este Campus Party, es numeral CPCO9, numeral, lo repito, CPCO9, para que todos ustedes escriban sus comentarios y planteen algunas inquietudes con respecto a lo que va a suceder en esta edición digital de Campus Party 2020. Paco, con todo esto de la pandemia se están empezando a acuñar muchas frases. El gran confinamiento, como el Foro Económico Mundial está llamando esta época, nueva normalidad, mundo post-COVID. Bueno, Campus Party habla de reboot the world, reiniciar el mundo. ¿Cuál es ese significado de esa frase? Bueno, ese fue uno de los primeros conceptos que desarrollamos para esta Campus Party, ¿no? Teníamos que poner alguna cosa que fuese más allá del evento y que lo refundase, por decirlo de alguna manera. Voy a compartiros una imagen, si puedo hacerlo, que creo que sí. Vamos a testar, a ver si conseguís verlo. Esto que acabo de compartir, lo podéis poner en la pantalla. El concepto era, tenemos que... Ay, ahí se nos congeló, Paco. En Campus Party, que somos un evento de tecnología, siempre habíamos llamado a nuestros escenarios por nombres relacionados con la tecnología. Escenario desarrolladores, escenario diseñadores, software libre, bla, bla, bla. Pero la tecnología por sí misma no es nada. La tecnología tiene que estar aplicada a alguna área de la sociedad. Entonces, esta vez hemos puesto nombres relacionados, nombres inspiradores y temáticas relacionadas con áreas de la sociedad. No es que el evento no vaya a ser de tecnología, pues claro, pero la tecnología aplicada al empleo, a la economía, a la sanidad, a la ciencia, a la educación, a todas las áreas que veis aquí debajo en los 6 streamings que vamos a tener a nivel global. Luego cada país tiene sus peculiaridades, se puede poner sus propias cosas locales. Y sí, nuestra frase fue, pensamos que es un momento de reinicio, es un momento de reinicio de la naturaleza, de la economía,
de casi de todo. Entonces, ¿por qué no aportar nuestras ideas para reiniciar el mundo? Y por eso creamos este concepto de Reboot the World y lo hemos metido muy intensamente en el ADN de Campus Party, no solo de esta edición, sino que va a ser largo recorrido de ahora y hacia adelante. Paco, tú mencionas algo interesante y es cómo se vinculan todos estos países a esta edición digital. Eso quiere decir que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder al contenido que desee. Es decir, no hay límite para conocimiento y para lo que podamos acceder de contenido en este Campus Party. Para nada, para nada. Todo está abierto y es gratuito para que cualquier persona, cualquier campusero de cualquier país del mundo pueda entrar en la web y pueda saltar a la edición que quiera. De hecho, voy a volver a compartiros mi pantalla. ¿Cómo mola esto? De verdad que está muy chulo. Hay que confirmarlo, que ha quedado la plataforma preciosa. Mirad, esta es la web que estamos lanzando y uno puede venirse aquí al selector y ahí tienes todos los países y puedes decir, oh, me interesa mucho ver ¿qué están haciendo en Brasilia, en la Campus de Brasilia? Y te vas a la edición de Brasilia, entras y ves todo el contenido en tiempo real de lo que sucede en Brasilia y posteriormente vas a poder verlo en on demand y disfrutar de todo lo que no fuiste capaz de ver. Porque 150 streamings simultáneos es imposible, no creo que podamos. Paco, me parecía interesante ese mapa que mostrabas y es la gran participación de Latinoamérica en esos Campus Party. Aportamos gran parte de ese contenido, ¿no? Porcentaje muy alto. Yo diría que el 35 o 40% del planeta viene de la parte de Latinoamérica. Nacimos en España, crecimos en Latinoamérica y era normal que tengamos más ediciones. Pero tener Singapur, tener Australia, tal vez Corea, aún no está cerrado, pero tal vez Corea, pues también mola, ¿no? Está bien. Para los campuseros de corazón, Paco, no es necesario dar una agenda. Ahí vamos a estar. Y seguro muchos de los que están aquí conectados, no importa quién vaya a estar, allá estarán conectados. Para los que no son campuseros tan de corazón, están conociendo apenas, ¿qué es lo más recomendado o de todo lo que hay en todo el mundo y que la gente puede escoger en el mapa? ¿Qué recomendarías? Dos o tres cosas que tú dices, esto no se lo pueden perder. Esa es una pregunta, es una pregunta complicada, ¿no? A ver, yo creo, estoy buscando aquí en el ordenador, si encuentro una cosa, no me va a dar tiempo a encontrarla, es una pena. Debería haberlo tenido preparado. Mira, lo primero es que van a encontrar a muchos campuseros del planeta entero colaborando con el evento y dándonos sus ideas, su participación, va a haber mucha interacción entre ellos. Estoy aquí intentando encontrar un vídeo que me hacía mucha ilusión poner. Ah, sí, lo tengo. Voy a ponerlo. Dejadme que os ponga. Lo primero es esto. Voy para allá. No sé si va a salir con audio, espero que sí. Mirad, sí. Esto es una comunidad de Brasil que nos mandó esto el otro día. ¡Wow! Pues eso, vais a encontrar muchos campuseros del mundo entero colaborando con sus ideas, con su energía, con sus gritos de guerra como ese. Paco, además que como las franjas horarias son distintas, tú estás hablando de Asia, estás hablando de Europa, América Latina, entonces mientras yo campusero, trasnochador, estoy aquí en Europa, ya está amaneciendo, entonces voy a poderme conectar y trabajar todo el tiempo. Va a ser una locura. Sí, vamos a tener que tomar mucho café colombiano del bueno para estar despiertos los tres días, pero luego también estará on demand. Cosas que recomiendo, estar muy atentos al escenario global porque van a haber personalidades muy importantes de la tecnología que nos van a traer su visión de cómo reiniciar el mundo. Van a estar los clásicos pioneros y los nuevos pioneros, los jóvenes. Ayer me hablaban de que estamos cerrando un panel con unas chicas de 15 años especializadas en criptomonedas que están haciendo cosas chulísimas a nivel mundial, y tienen 15 años. Entonces, te vas a encontrar un pionero como Vint Cerf o Tim Berners-Lee junto a una joven pionera de la nueva era. Entonces, eso es una cosa. Las partes de entretenimiento, happiness que vamos a tener, no las voy a contar, pero que van a estar muy bien. Y la interacción, la relación con los campuseros del mundo entero. Salta de un país a otro, entra en los grupos que estén creando otros países de debate y colaboremos todos con las mejores ideas del mundo. Paco, increíble. Reboot the World, es decir, vamos a rebootear, ¿cómo reiniciar, a recomenzar, a hacer las cosas distintas y a darle mucha tecnología, mucha innovación y mucho emprendimiento a esto. Yo, por mi parte, estoy muy emocionado de todas las cosas que vamos a encontrar
Y además en Colombia nos encuentra en un momento muy especial porque, como lo decía Mauricio al comienzo, vamos en una segunda edición consecutiva. Volvimos el año pasado después de algunos años y tuvimos Campus Party el año pasado. Hace un año exactamente estábamos a puertas de abrir el Campus Party 2019. Fue un momento muy especial. ¿Cómo vivimos ese regreso a Colombia, Paco? Ah, pues fue muy, muy emocionante. Hacía mucho tiempo que queríamos volver a Colombia. Había una situación muy compleja que conseguimos resolver gracias a Marlene y todo su equipo, a M. Romero, que trabajó muy duro para reverter una situación complicada que había quedado de herencias del pasado, de algunas cosas que no hicimos bien y que tuvimos que corregir. Y el año pasado fue como el despertar de la fuerza, ¿no? El renacer, y fue maravilloso. Increíble, y tú mencionas a alguien muy especial y a quien le vamos a dar entrada a esta transmisión, y ella es Marlene Romero. Marlene es gerente de M. Romero, es la persona que le ha puesto alma, corazón, energía, todo su espíritu para que desde el año pasado volviéramos a tener un Campus Party en Colombia y que allá, como yo y como muchas personas, hubiéramos podido de nuevo disfrutar de esta fiesta de tecnología. Marlencita, bienvenida a esta transmisión y qué alegría tener por segunda vez consecutiva en esta nueva era un Campus Party en Colombia. Hola, Ivancito, hola, Mauricio, Paco, todos los que nos están acompañando, buenos días. Y bueno, como dice Paco, estamos muy felices de habernos subido en este barco con el Global. No ha sido fácil, pero creo que M. Romero está acostumbrado a los grandes retos. Y el primero lo asumimos el año pasado cuando decidimos traer nuevamente Campus Party a Colombia, que lo hicimos con excelencia, dejamos un buen recordatorio y, bueno, ahora es el nuevo reto de hacerlo en formato digital. Claro, y yo creo que Mauricio incluso se une a mi sentir, a mi felicitación, porque realmente lo que vimos el año pasado, pese a grandes dificultades que se presentan en todo este tipo de eventos, logramos desarrollar un campus muy, muy bueno, con mucha altura. Tuvimos muchos campuseros, esa villa estuvo increíblemente movida, jugando y desarrollando cosas hasta la madrugada. Cuéntanos, Marlene, ¿cómo va a ser este nuevo campus para la gente que está en Colombia y que se quiere vincular a las transmisiones quizás de otras partes del mundo? Bueno, vamos a tener un campus party como si lo tuvieran presencial, con una arena, una villa. Lo único es que los efectos de la pandemia nos obliga a que le llevemos al campusero el campus party a su casa. Y eso es lo que vamos a hacer, es para lo que estamos trabajando. Es para lo que cada uno de los directores de contenido está trabajando. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, Paco anunció 5 escenarios de contenido y como nosotros somos un poquito desobedientes, en Colombia vamos a tener 7. Y uno más porque vamos a repetir el GovTech, que el año pasado tuvo tan buena acogida, pero tenemos uno adicional que hemos llamado Astronomía. Excelente, excelente. Entonces, vamos del 9 al 11 de julio. 9 al 11 de julio vamos a tener las transmisiones. ¿Y cómo va a ser esa dinámica? Y que nos si nos quieres comentar un poco cómo va a ser esa estrategia de divulgación y cómo vamos a conocer y vamos a integrarnos a esta plataforma. Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre la plataforma que generó Global y vamos a estar por YouTube, por Facebook y por Twitter e Instagram. Y cada persona puede ingresar a Colombia y disfrutar o el contenido que tenemos en el escenario principal, que va a tener unos horarios de acuerdo a la franja horaria en Europa y los horarios locales. Cada país maneja los contenidos de sus escenarios de acuerdo a las necesidades de su país. Por eso es que nosotros iniciamos la jornada desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche el contenido académico. Después tendremos una gran party, que es donde estamos llevando el descanso a los campuseros a su habitación. ¿Fiesta? Iniciamos todos los torneos de videojuegos. ¿Fiesta, Marlencita? Fiesta, la música es protagonista.
Si ustedes vieron, quienes llegaron a la transmisión temprano, los videos que pasamos, tenemos el gran orgullo de mostrarles nuestro soundtrack que hicimos el año pasado en Campus Party, como uno de los hackatones, la música, y si ustedes le ponen cuidado a la letra, esa letra está muy acorde con la nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Entonces, vive el futuro, es lo que decíamos en ese soundtrack, y eso es lo que queremos transmitir en este Campus Party. Marlencita, bueno, paréntesis, estamos transmitiendo en vivo desde nuestra plataforma digital de Campus Party, desde el sitio web, desde las redes sociales en Facebook, en Periscope, en YouTube, así que muchos campuseros y no campuseros están conectados viéndonos y enterándose de qué va a haber este año. Y ahí pregunto yo, ¿quiénes son los conferencistas globales? Esa nos la habría podido responder Paco, pero esos globales que tenemos para destacar, todos son destacables, pero los que más. Y ¿quiénes de Colombia así podemos mencionar de rapidez, Marlencita? Pues en Colombia tenemos en cada uno de los escenarios, digamos, en el Worldfly, que es un tema que es de tanto interés en este momento, donde hablamos de empleo, economía y emprendimiento, vamos a tener, como siempre, un invitado chartado. Entonces, en este momento vamos a invitar a uno de los argentinos que se llama Leonardo Wade. Es uno de los invitados. En el escenario de Living Better estamos teniendo al investigador más joven de la UNESCO. En el escenario de Green Deal estamos trayendo gente muy importante desde Pacto Global de Naciones Unidas. Y en cada uno de los escenarios, no quisiera chiviar a los directores que van a tener su propio webinar, vamos a tener un keynote en cada escenario. En GovTech estamos invitando a la CAF, Carlos Santizo, que es una persona muy reconocida por todo el tema que está llevando desde la CAF en el tema de GovTech. Interesante. Yo, si queréis, os puedo aportar algún nombre global más. Pero te quedo, Paco, por favor. Vale, mira, por ejemplo, vamos a tener al padre de la Open Innovation, que el escritor afamado Don Tasco. Recordaréis el libro Wikinomics, que para muchos es como una biblia de la innovación abierta, pues Don va a estar, el inventor de la web, Tim Berners-Lee, el inventor del protocolo TCP/IP, FinServ, hablar un icono más nuevo, Edward Snowden, ponentes tan maravillosos como Michael Melamed, con un discurso que sale del corazón impresionante. Personalidades tan colombianas tan notables como el gran, si me va a pegar ahora cuando suba al escenario, Diego Molano, y muchos más. Y muchos más, ya no digo más nombres, pero vamos, que ya he dicho unos cuantos, Increíble. Y Marlencita, mencionabas algo importante, y es que vamos a tener una agenda de pre-campus y vamos a ir todos los días en estas transmisiones contándoles a las personas que se vayan a conectar cómo va a ser cada una de esas, de esos escenarios temáticos que se van a repetir aquí y en otras partes y en otras transmisiones del mundo. Lo que quisiera compartirte, Iván, es que nuestro contenido ha sido tan interesante que nuestros partners locales de Latinoamérica quieren retransmitir algunos de nuestros contenidos. Paco ha sido uno de los precursores para que los otros países compartan nuestros contenidos. Eso nos tiene demasiados orgullosos y además nos obliga a hacer cada vez mejor la tarea. Muy bien. Y en este lanzamiento importante, tú decías que hicieron más allá de la tarea y dijeron, nos vamos a inventar 7 escenarios. Son 5 normal. Paco dijo 5, no, vamos a hacer 7 y vamos a hacer un recorrido muy rápido por cada uno de ellos. Y nos cuentas muy rápidamente para antojar a la gente de lo que va a ser este Campus Party en esta edición digital. Bueno, entonces el primero es el de Worldfly, donde vamos a tratar todo el tema de economía, empleo, emprendimiento. Ahí tenemos unas 3 grandes vertientes que hablamos de habilidades futuras, todo el tema de teletrabajo, herramientas para las startups y las Skylabs. Vamos a tener nuestras noches de networking, que el año pasado fueron maravillosas. Este año creo que van a revivir mucho más, donde vamos a tener los empresarios que en medio de la pandemia han seguido adelante, llevan su barca a la otra orilla para poder inspirar a aquellos emprendedores que están iniciando. Y, ¿por qué no? También a las Skylabs, que ya de una forma
han trascendido algún tiempo en su trabajo, pero también van a tener un contenido muy inspirador. El otro tema es el Green Deal, que sus grandes vertientes son la sostenibilidad ambiental, lo social y lo económico. Este escenario basa todos sus contenidos en los objetivos de desarrollo sostenible. Y vamos a tener dos grandes invitados, es el Instituto Distrital de Turismo, donde vamos a hacer una ideatón que lo hemos llamado Ideas para Paseantes. En este ideatón lo que vamos a mirar son todos los desafíos a los que se enfrenta la industria del turismo. ¿Cómo va a satisfacer las necesidades para este nuevo turista? Entonces lo que vamos a hacer es recoger todas estas ideas y con herramientas de innovación abierta generar una gran conclusión de todas estas ideas que recojamos allí. El otro tema que vamos a tener allá es un acuerdo que hicimos con Pacto Global de Naciones Unidas, que es un organismo adscrito que reúne todas las empresas y la academia y todos los interesados en lograr el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a tener a través de ellos unos conferencistas muy importantes que van a aclarar un poco más el tema en qué consisten los objetivos de desarrollo sostenible y cómo los países pueden involucrarlos para su desarrollo. El otro escenario es el de Living Better, que sus vertientes son la salud y la ciencia. Y algo que yo sí quiero llamar la atención cuando hablaba con el equipo que está trabajando ese escenario es que la salud y la ciencia han estado presentes en toda nuestra vida, en toda la vida de la humanidad. Algo que nosotros vemos tan lejano está en nuestra cotidianidad. Nosotros pensamos que los que estudian ciencia están muy alejados, son unos ñoños, que el estudiar ciencia es solamente para unas personas especiales, y no es cierto. Lo que buscamos en Campus Party es romper ese paradigma, es darnos contenidos inspiradores a los campuseros, así como hubo contenidos para los grandes científicos, que nosotros cada uno después de que se termine Campus Party nos volvamos en un gran científico que va a aportar a esta nueva normalidad y para el Reboot the World. El otro escenario es Joy the Life. Bueno, este es el escenario por excelencia de Campus Party. Es el tema del entretenimiento digital, los eSports, la creatividad y el rol del escenario, pues siempre seguirán siendo los videojuegos, viéndolo como una industria en la creación de contenidos, desarrollo de nuevos videojuegos, deportes electrónicos. Vamos a tener un conversatorio que yo creo que los amantes del fútbol no se lo pueden perder. Lo hemos titulado Un día el dios del fútbol necesito ayuda. No se lo pierdan. Y la música, por supuesto, es un protagonista muy importante en Campus Party, y en este escenario es donde vamos a hacer el derroche de creatividad, mirando la música también como una industria que se está reinventando también. Y no solamente la canción o el videoclip, sino que va más allá de lo que podemos hacer en las plataformas digitales. Vamos a hacer una demostración con Sony Music. El otro escenario, y no puede faltar el tema de ciudades inteligentes y educación, lo hemos llamado New Horizons. Y aquí lo que vamos a mirar es cómo la educación aporta al desarrollo de ciudades inteligentes. Cómo esta nueva situación, esta nueva normalidad ha obligado a cambiar la forma de aprender, a cambiar la forma de generar el aprendizaje, de transmitir el conocimiento. Y lo vamos a manejar desde varias perspectivas. Una es la de STEAM, ciencia, tecnología y matemáticas. Vamos a manejar muy fuerte el tema de los EduTubers. Antes como que no habían tenido como tanto impacto, pero hoy en día revisten una importancia maravillosa para transmitir el conocimiento desde una forma diferente, más cercana, más lúdica, para el que está al otro lado de la pantalla, y el tema de EduTech. Vamos a tener contenidos para aprender el uso de las herramientas digitales y cómo hacer un mejor aprovechamiento de los contenidos remotos. El otro escenario que estrenamos el año pasado en Campus Party es el GovTech. Y bueno, y la promesa es For the People, for the Future. Y aquí lo que vamos a centrar son todos los contenidos
en cómo fortalecemos la digitalización de los gobiernos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecnología. Vamos a hacer especial énfasis en analizar qué ha pasado, cómo la tecnología aportó para la gestión de la pandemia y cómo esta misma tecnología va a contribuir para el desarrollo económico del país. Aquí pues hay grandes actores, está el Ministerio TIC, está el Departamento Nacional de Planación, los entes territoriales, la CAP, los gremios, mucho. La Comisión de Comunicaciones, la ANE, acabamos de salir de una subasta, entonces el tema de infraestructura obviamente que es obligado en este tema para el desarrollo de ciudades inteligentes. Y el último tema. Dale, Mar, perdón. En gastronomía, pues ya me emocioné, entonces espérate. Okay. El último tema es el de astronomía, que la verdad sí estamos felices. El equipo que ha estado trabajando en esto lo ha hecho maravilloso y es lo que sí queremos es acercar la astronomía a todos los mundos. Vamos a tener una sección de cómo la forma, cómo podemos transmitir el aprendizaje de los resultados de investigación en astronomía a aquellas personas con discapacidad. Y con el Planetario Distrital de Bogotá hemos creado un programa que se llama Vive el Planetario, y ahí lo que tratamos es también a personas en edad temprana, a los niños, a los jóvenes, acercarles la astronomía y los eventos estelares. Allí van a aprender de astronomía y de física. Entonces, como ven, este es un contenido 72 horas, maravilloso, que creo que cuando terminemos Campus Party vamos a estar tan supremamente bien dotados de conocimiento y de ver una nueva normalidad diferente que vamos a llegar a la otra orilla en esta barca que nos montamos. Marlene, hay un súper invitado que está pidiendo pista, así que quiero hacerte una pregunta para que la respondas en un tuit de los antiguos, súper cortico. De todo eso que mencionaste, ¿qué quisieras que vieran desde todo el mundo? Rápido. Astronomía. Astronomía. Sí. Muy bien. A Paco medio lo corché con la pregunta de parecida, pero bueno, tú sí tenías la respuesta. Mauro, eres el de las preguntas corchadoras este día. Sí, bueno. Claro. Esto libreteado no funciona. Y ahora damos paso a un invitado muy especial que fue ministro TIC, ha sido consultor internacional de políticas TIC, de inclusión, bueno, de muchos temas alrededor de la tecnología y la innovación. Y es uno de los culpables de que Campus Party Colombia haya regresado en 2019 y obviamente está apoyando muchísimo en 2020. Así que demos la entrada a Diego Molano. Hola, Diego, bienvenido. Yo no me he dado cuenta que estaba despeinado. Esto es Campus Party. Estamos despeinados, digamos que ese es el trasnocho post-Campus Party. Diego. Este peluqueado me lo hizo mi hija que va a cumplir 4 años. Hay cuarta. Diego, pues es uno de los culpables de que Campus haya regresado y este año, desde Área Andina, una institución educativa muy innovadora que apoyó el año pasado y este año es el gran aliado de Campus Party. Así que bienvenido, Diego. Y bueno, ¿por qué tanta fe y tanta confianza e interés en impulsar Campus Party Colombia? Bueno, la verdad es porque, miren, yo voy a meter un poco aquí más de números. Ayer lanzamos en Suiza el estudio de competitividad de los países de IMD. Y nos lanzamos, yo fui uno de los speakers del evento de lanzamiento, y ¿qué encontramos? Que los países que están liderando, que están mejor preparados para este nuevo mundo, para este nuevo mundo post-pandemia, son los países que le están metiendo fuertemente a la tecnología. Desafortunadamente, Colombia en ese ranking cayó unos puestos, pero en el estudio y en el debate que tuvimos ayer encontramos varias cosas interesantísimas. Lo primero, que el futuro depende mucho, obviamente, del tamaño de las economías. Entonces, obviamente, los países que están ganando aquí son países pequeños,
pero también cuando uno empieza a mirar las cifras en detalle, las regiones y las ciudades. Por eso tenemos que trabajar para que nuestras ciudades sean más eficientes, utilicen más tecnología. Por eso Campus Party tiene todo este tema de ciudades digitales. Segundo punto importante, hay que cerrar las brechas. Hay que cerrar las brechas. Entonces uno ahí en ese reporte ve las brechas que hay y pues Colombia tiene algunas brechas importantes. La primera que tiene que ver con acceso y ahora lo estamos sufriendo. Por ejemplo, pues en Colombia el número de hogares con fibra óptica pues todavía es muy bajito, no llega ni siquiera al 20% de los hogares colombianos con fibra óptica contra un Uruguay donde el 80% de los hogares tienen fibra óptica. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando en el cierre de esa brecha de infraestructura y aquí en Campus Party vamos a debatir y eso cómo se hace, todo esto que está haciendo el gobierno, la Agencia Nacional del Espectro, el 5G, eso cómo se hace. Pero la siguiente brecha que hay muy grande es cómo usamos la tecnología. No, porque podamos que, sí, el 70% de los colombianos están conectados a Internet, pero ¿lo estamos usando bien? ¿Lo estamos usando bien? Entonces, y uno pues se da cuenta que no lo estamos usando bien. La crisis ha ayudado, por ejemplo, si uno ve las cifras de Colombia, antes de la crisis, solo un 4% de los empleados teletrabajaban, no 100%, algunos ocasionalmente. Hoy se dio un salto ya al 25%, ¿no? Es decir, pues solo cuenta los profesores, por ejemplo, que antes iban a clase y hoy en día están teletrabajando. Etcétera, etcétera. Entonces ya empezamos a usar la tecnología muchísimo mejor. La siguiente brecha, que ya la mencionó Marlene, tiene que ver con el gobierno digital. Y ahora viene una nueva tendencia de gobierno digital que le llamamos el GovTech. Y entonces tenemos pues todo un track de GovTech liderado por la CAF que realmente pues lo que busca es que haya emprendedores que le hagan las cosas al gobierno. O sea, ya sabemos que el gobierno por sí solo no lo puede hacer. Oiga, pues metamos al mundo del emprendimiento al gobierno. La siguiente brecha tiene que ver con la transformación digital de los negocios, ¿sí? Y esa es gravísima. Esa brecha es muy, muy grande, mucho más grande que las anteriores. Y entonces, pues aquí también tenemos que, en Campus Party vamos a discutir cómo se hace esa transformación digital de los diferentes negocios y el rol de todos estos nuevos ecosistemas de FinTech, que está transformando el mundo financiero, de InsurTech, que está cambiando los seguros, de EdTech, que está cambiando la educación, de AgTech, que está cambiando la agricultura, de LegalTech, que está cambiando los servicios jurídicos, de HealthTech, que está cambiando los servicios de salud, de Food and Tech, que está cambiando cómo la comida se produce y se distribuye, sobre todo, cómo le llega la comida a la gente. Entonces, vamos a discutir y mucho con emprendedores el tema, ejemplos de eso, talleres prácticos, y eso es muy importante. Y por último, la brecha más grande de todas, que de acuerdo con el IMD, pues estamos casi en la cola, es la de talento. Y por eso, Ariandina está involucrada en este tema porque es la brecha más grande y tenemos que cerrarla. Tenemos que hacer que Colombia tenga el talento para que podamos afrontar esta nueva economía digital. Y estamos pues en la cola. Y la verdad es que muy poca gente se preocupa por eso. Muy poca gente se preocupa por realmente por cerrarla. O sea, algunos se están preocupando por cerrar la primera brecha que tienen con infraestructura. Sí, pero realmente, oye, no estamos preocupados. Ahora, lo que encontramos en área andina, es varias cosas. Lo primero, que hay que innovar en la educación. Por eso área andina está innovando. Por eso área andina, si ustedes ven, por ejemplo, cuando yo empecé como presidente de área andina en el año 2015, tenemos 14.000 estudiantes y en estos años, pues, el número de estudiantes entrando a las universidades se ha ido cayendo. Hoy con la pandemia, pues esperamos que para el próximo semestre haya una caída muy, muy grande. Pero mientras todos estaban cayendo, nosotros estábamos creciendo. Pasamos en total de una población con todos los estudiantes en donde estamos, pasamos de 14.000 estudiantes a 57.000. ¿Y eso es por qué? Porque nos estamos preocupados por hacer una educación que efectivamente esté acorde a este nuevo mundo. Que la gente que pasa por Ariandina sea gente que esté preparada para esta cuarta revolución industrial, no solo por los programas formales,
sino también por programas alternativos que estamos generando a través de un nuevo esquema que lo llamamos la Universidad del Futuro. Entonces, por eso Ariandina está en este proyecto, porque aquí se conecta con la gente, aquí se conecta con las problemáticas del país, aquí se conecta también en el tema de educación, de cómo educamos, y por eso nuestros estudiantes, nuestros profesores participan activamente en Campus Party, y además se conectan con esa nueva realidad. El mundo tecnológico de hoy es totalmente diferente al mundo tecnológico de hace un año. Es totalmente diferente. Y si vamos 2 y 3 años, es totalmente diferente. Tenemos que tener esa habilidad de adaptarnos, y por eso hay que estar en eventos como Campus Party. Diego, se mencionaba esa brecha de talento, pero bueno, antes de eso voy a recordarle a todos los que nos ven que estamos transmitiendo desde la plataforma oficial de Campus Party, desde redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Periscope, estamos en Facebook también. Estamos a través de nuestro sitio web, y que por favor no olviden hacer sus comentarios en nuestro hashtag CPCO9, Campus Party CPCO9. Y lo que iba a mencionar es que en esa brecha de talento que mencionamos, que es una de las más sensibles, creo que Campus Party en este modelo digital viene a responder mucho a eso. Estamos poniendo una plataforma de conocimiento gratuito para muchos jóvenes, para muchas personas que simplemente con su conexión a internet pueden ingresar y pueden aprender de muchas cosas. No estamos poniendo el conocimiento al uso exclusivo de algunos, sino democratizándolo, realmente dándole mucho acceso a las personas. Sí, es así. Es una forma de que la gente tenga más oportunidades de conectarse. Y aquí el tema, cuando uno se pregunta qué debe hacer, qué debe hacer el gobierno, qué debe hacer las empresas, se da cuenta que nosotros en Colombia estamos realmente muy mal acostumbrados y siempre le echamos la culpa al gobierno, que el papá gobierno haga, que haga, ¿no? Resulta que las discusiones que hemos tenido internacionalmente nos damos cuenta que eso no es un tema del gobierno, eso es un tema de nosotros, y somos nosotros como individuos los que nos tenemos que transformar, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que prepararnos. Iván lo dice clarísimo, las herramientas ya están ahí disponibles. Y cosas como Campus Party, inclusive gratis, ni siquiera hay que pagar por ellas, hay que solo estar ahí. Entonces, es responsabilidad nuestra transformarnos, prepararnos para este nuevo mundo. Esto no es que venga el papá gobierno y entonces, ese ministro no hizo nada, esa ministra no sé qué, no, ese presidente no se vio. No, esa es la vieja forma de ver la cosa. Aquí ya no tenemos excusa, nosotros tenemos todo para transformarnos nosotros mismos. Es verdad que hay gente que todavía no tiene acceso o que tiene acceso restringido y hay que ayudarles a que lo tengan. Pero el que ya lo tiene, que es ya más del 70% de los colombianos, no tienen excusa porque las herramientas están ahí disponibles, ¿no? Yo el otro día hablaba con Mark Zuckerberg y comparaba la vida de Mark Zuckerberg con la gente que creaba cosas en los 70s o en los 80s. Yo cuando estudié ingeniería electrónica en Bogotá, envidiábamos a los alemanes y a los de MIT porque ellos tenían unos laboratorios sofisticadísimos que nosotros no teníamos en Bogotá, ¿sí? Entonces teníamos esa barrera, no podemos hacer lo mismo que hacían ellos porque teníamos barrera, ¿sí? Hoy en día uno le pregunta a Mark Zuckerberg, señor, ¿usted cómo se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo? Con lo mismo que la gran mayoría de jóvenes colombianos tienen, con una conexión a internet y un computador y pues obviamente preparándose para eso. Esas barreras terminaron, entonces ya no hay excusa, y uno ve maravillosos colombianos que están montando emprendimiento, que están siendo súper exitosos, ¿sí? Y que empezaron desde ceros, pero aquí el tema no es para crear empresas, no, es para transformar, si sean cosas pequeñas, para conseguir mejores empleos, para conseguir digamos, hacer cosas más divertidas, para hacer todo. Pero aquí el tema no está en que el papá gobierno nos lo dé. Aquí el tema está en que nosotros mismos tenemos que hacerlo. Además que nos toma en un momento bastante especial con la gente en su casa, muy conectados, cada vez más conscientes de que debemos aprender, ser en gran medida autodidactas, ¿no? Es decir, aprovechar todas esas alternativas que nos dan. Mucho se habla, por lo general,
que hay muchas oportunidades afuera, hay mucho contenido, pero la gente no lo aprovecha. Entonces, es como un momento para presionar y para motivar a la gente. Claro, exactamente. Mire, ustedes son ejemplos claros de que han podido sacarlo. Ustedes que han trabajado, ustedes dos periodistas que han trabajado en grandes casas, en sitios muy, muy grandes, ahora son emprendedores. ¿Están mejor o peor que trabajando como ustedes en un momento, ustedes, los dos que trabajan para El Tiempo, por ejemplo, ¿no? Los dos que trabajan para El Tiempo, para estas grandes casas. ¿Hoy ustedes como emprendedores están mejor o peor? Estamos bien. Yo creo que estoy muy feliz en este momento. Con mucho trabajo, obviamente claro. Con unas incertidumbres que un empleo quita, pero no cambiamos esta realidad. No. Perdón, usted está equivocado aquí, Jaramillo. Señor, regáñeme. Empleado de una corporación que ser emprendedor. Si es que usted lo botan de la corporación también, ¿sí? De acuerdo. Por eso hay que prepararse. Y de los medios. Para este nuevo mundo, ¿sí? Hay que prepararse para ser freelancer, hay que prepararse para ser emprendedor. Y justamente eso es lo que hacemos en Ariandina. Pero nosotros no preparamos al que hace programación también, pero es a la enfermera que sale preparada para este nuevo mundo, al optometrista que sale preparado para este nuevo mundo, al administrador, al abogado, a todos los profesionales que salen preparados para este nuevo mundo. Esto no es únicamente de programar gente que sepa programar, es como ustedes, los periodistas que entienden este nuevo mundo. Y ustedes ven, por ejemplo, hoy la crisis de los medios. ¿Por qué? Porque no han sabido adaptarse a este nuevo mundo. Diego, bueno, lo aterricemos. Ariandina va a tener el logo gigante en todas partes de Campus Party, pero ¿qué van a hacer en concreto? ¿Qué actividades van a liderar? ¿Qué va a poder hacer la gente en la interacción con Ariandina durante Campus Party Colombia? Bueno, digamos que vamos a hacer varias cosas. Un debate sobre la educación. Obviamente estamos en educación, hay que debatir cuál es la educación que necesitamos, cuáles son los formatos que necesitamos, pero sobre todo vamos a hacer un lanzamiento de un nuevo modelo de educación que necesitamos, pero sobre todo para la gente de bajos recursos. Sí, gente que no tiene dinero para ir a una universidad a pagar y sobre todo estar amarrado 5 años o 4 años de pagar una matrícula, sino un formato de educación para la gente que no tiene recursos, pero que al final del día quiere estudiar, pero sobre todo quiere progresar en la vida, quiere tener más oportunidades laborales, quiere tener más oportunidades también para transformar su vida, su familia, su comunidad. Entonces vamos a estar haciendo eso, pero también vamos a estar interactuando con las diferentes áreas de Ariandina en todas las mesas, en todos los talleres, porque tenemos gente que va a estar en Colombia, de nuestro campus de la Universidad de Bogotá, de Pereira, de Valledupar, también nuestra gente de Panamá, de la gente de Costa Rica, tenemos campus en Panamá y en Costa Rica. Entonces toda la gente va a estar conectada, participando activamente, aportando lo que sabe, aportando sus experiencias, pero también aprendiendo de los otros. Aquí, Marlene y Paco han insistido mucho en los speakers y en la página. Sí, eso es importante. Yo he sido speaker de Campus Party desde el año, Paco me corrige, creo que el año 2005. He sido speaker de Campus Party de esas épocas, de diferentes Campus Party. He estado en muchos Campus Party por alrededor del mundo. Pero a mí, claro, es importante escuchar las ideas buenas, pero lo divertido realmente es sentarse con los equipos a trabajar, a hacer cosas. Yo siempre llego con problemas tecnológicos que me ayudan a resolverlos allá. Yo voy a llegar a este Campus Party con muchos retos que tengo de cómo solucionar problemas tecnológicos, de cómo innovar, de cómo generar nuevos productos. Entonces, lo más rico, lo que más me divierte a mí en Campus Party es justamente el encontrarme con la gente, pero sobre todo en este ambiente de buena gente, ¿sí? De buena gente, la gente es abierta, la gente colabora, apoya, la gente no tiene barreras, ni se pone máscaras, ni todo el mundo está listo a contribuir, a ayudar, a solucionar problemas. Es realmente el modelo de ciudadano que necesitamos en un país como Colombia, de gente que esté dispuesta a dejar de ser apático y pasar a ser parte de la acción del ayudar a los otros. Y eso es realmente lo que pasa dentro de Campus Party y lo que yo más disfruto y lo que me parece que es parte del gran valor que tiene Campus Party. La gente cree que además que esto es para la gente joven
No, 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 esto también es para todos. Si usted es directivo de una empresa, métese a Campus Party y entienda cómo está, qué está pasando en el mundo. Si usted es un profesor de una universidad que ahora le ha tocado usar la tecnología, métese a Campus Party porque ahí va a poder ver más cosas. Si usted es el director del tiempo, ¿no? Hay que decirle a Pombo, oiga, señor Pombo, venga y entrese aquí qué es lo que está pasando con este nuevo mundo, porque es la forma de que usted se entere lo que está pasando. Si usted inclusive es un gran industrial o un banquero, también métase aquí. Interesante además porque es una oportunidad para personas en cualquier parte del mundo. He visto mensajes, ahorita había uno reciente desde su tierra, Diego, desde Boyacá, se conectaban desde Brasil, hemos recibido mensajes desde Venezuela, desde Barranquilla, de otras partes del mundo, realmente conectados con esta nueva edición de Campus Party. Mauro, la pregunta corchadora para Diego. No es corchadora. Simplemente no. Esto que dice Diego es clave y es esta disrupción biológica que nos aceleró la disrupción digital nos obliga a todos a transformarnos, a los que se creían nativos digitales y se dieron cuenta de que eran de pronto nativos en redes, pero que les costó mucho educarse en línea. A los empresarios, a los de gobierno, a todos nos toca movernos y el que se transformó hace un tiempo, seguirse transformando porque esto va muy rápido. Diego, pregunta final, no porque todavía nos queda tiempo, pero el eslogan de este año de Campus Party es Reboot the World, reiniciar el mundo. ¿Qué podemos decir si hablamos en concreto de educación? ¿Qué es lo que están ustedes percibiendo de reiniciar la educación? Mira, la educación pasa lo mismo que pasa con muchos sectores y es que esto lo que ha hecho es acelerar una cosa que ya venía pasando. O sea, la crisis de la educación superior ya venía pasando. Y ustedes ven el número de estudiantes nuevos que entraron a las universidades privadas en Colombia el año pasado cayó como 10%, el antepasado cayó como 8%, el anterior cayó como 7%. O sea, ya es que la gente dice, ¿yo para qué voy a la universidad? ¿Sí? No, ¿por qué voy a esa vieja universidad que tiene una metodología de hace más de 100 años? Hay que tener una nueva educación, hay que tener unos nuevos modelos educativos y entonces pues hay que sacarle jugo a la tecnología, hay que aprovechar esta herramienta, ¿no? Afortunadamente nos cogió la pandemia en el año 2020 y no en el año 2010. Si no hubiera sido hace 10 años esta pandemia, en Colombia solo teníamos 2 millones de líneas de internet y pues no había velocidad suficiente. Afortunadamente nos cogió hoy y tenemos ya el 70% de la gente conectada, ¿no? Y pudimos, digamos que medio, pues aguantar sobre todo los negocios y mucho empleado aguantó gracias a la tecnología, toda esa cantidad de teletrabajadores. Entonces, afortunadamente viene hoy el tema, pero el tema no es hoy, el tema es ¿y mañana qué? ¿Cierto? Entonces, y el mañana definitivamente está dominado por el mundo tecnológico. Pero el mundo tecnológico no es todo. La tecnología son unos fierros. Aquí lo importante es que nosotros tengamos las habilidades para utilizar la tecnología. De que tengamos las habilidades blandas y las habilidades duras para hacerlo, pero el tema de que entendamos las metodologías agile, que podemos trabajar en ambientes agile, de que tengamos empatía, de que tengamos una cosa que promovemos muchísimo en área andina, es todo el tema del humanismo digital. ¿No? Es decir, aquí en esta pelea entre los robots y el ser humano, ¿quién va a ganar? Pues nosotros creemos que es el ser humano. Pero pues el ser humano tiene que prepararse porque tiene que volver a lo básico y es al tema humano, pero con las habilidades para ser exitoso en este mundo digital. Por eso Campus Party será el escenario perfecto para enterarnos qué está pasando y para meternos, para lanzarnos a la piscina de ese mundo, de ese nuevo mundo digital. Tenemos todavía una oportunidad de salir campeones de esta revolución si nuestra gente se prepara. Increíble, pues muchísimas gracias, Diego, por ese mensaje que nos deja a todos de conectividad, de que debemos estar enlazados con este conocimiento, con esta nueva manera de hacer las cosas, con esta nueva dinámica que nos ha representado estar a todos desde casa conectados
aprendiendo, porque definitivamente este Campus Party lo que nos deja es una plataforma muy grande de conocimiento. Muchas gracias a Diego Molano, quien ahora desde el lado de la consultoría internacional, desde el lado de la educación y siendo exministro TIC, nos deja muchísimas enseñanzas. Vamos a tener una rifa en pocos segundos. Así que, bueno, y ahí está Diego. Muchísimas gracias y le damos una despedida bueno, muy especial. Muchas gracias. Gracias y nos veremos en 20 días ya en Campus Party. Buenísimo. Claro que sí, Mauro. Iván, vamos a tener... Para usted. Bueno, nos dicen por aquí que ya hay 272 personas conectadas en Periscope, en YouTube, en Facebook, en la plataforma, en el sitio web, en todas partes. Que nos hagan preguntas para usted. ¿No? Con el ¿cómo? Hashtag. Que nos hagan preguntas con el hashtag CPCO9. 9, que es la edición en Colombia. ¿Cuántas veces o cuánto pagó usted alguna vez para ser campusero en la villa? No, debo decir que he sido afortunado y gracias siempre a Dios. Gratis, Iván. Bueno, pero, usted ha sido privilegiado. Iba a trabajar por el pues por el periodista, hacer cubriendo. Siempre sí. Estuvimos cubriendo, pero uh-huh. Ese era un privilegio que teníamos nosotros. Este año es un privilegio para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque va a ser gratis. Definitivamente, yo creo que lo que mencioné en algún momento y también se lo planteé a Diego Molano es esa democratización del contenido de la información. Me parece muy bonito ese planteamiento que nos trae Campus en este momento, porque muchas empresas y muchas instituciones han puesto y han cedido mucho de su parte, recursos, esfuerzo, mano de obra, para poner a disposición de miles de personas y millones de personas y campuseros que se van a conectar en todo el mundo para tener toda esta plataforma. A mí me parece maravilloso y además porque no va a costar ni un solo peso. De la conexión vamos a poder ver a los conferencistas. Todo lo que mencionó Paco, lo que mencionó Marlene, lo que mencionó Diego, va a estar al alcance de todos. No hay diferencias, no están los premium. Tal vez en el mundo futuro, cuando vuelva a haber una villa física, pueda que no sea gratuito, pero este año es un privilegio para todos. Así que fantástico. Me llamó la atención lo que dijeron Marlene y Paco. El contenido de Colombia, destacadísimo realmente. Y yo creo que por eso vamos a hacer un énfasis en estos días de pre-campus, los que vienen de mañana en adelante, antes de campus, porque los directores de contenido de Campus Party Colombia se han puesto la camiseta realmente para darnos muchísimo contenido y para que realmente disfrutemos de una edición digital de Campus completamente diferente. Reinicio de Campus. Muy bien. Nos dicen que ya, Iván, usted tiene una misión y es hablar de una rifa. Bueno, sí, yo ya les había mencionado, vamos a tener una rifa. Usted tiene la pregunta, yo no me voy a encargar de eso porque usted es el corchador de las preguntas en esta transmisión y vamos a plantear la rifa en este momento. Vamos con un nuevo invitado porque ya vamos ya lo tenemos acá conectado. Mauro, plantee la pregunta y después de esta entrevista vamos y entregamos el premio, ¿le parece? Listo. Fracasé con mi plan de corchar a Marlene y a Diego. A Paco sí lo alcancé a corchar, lo cogí más de sorpresa. Pero una pregunta sencilla. Paco mencionó al autor de Wikinomics que va a estar en Campus Party Global. ¿Quién es el autor de Wikinomics? Súper fácil. ¿Y quién gana? ¿El que primero responda? Sí, yo creo que es que el que primero responda en cualquiera de las plataformas en las cuales tenemos habilitados contenidos, YouTube, Facebook, Twitter y demás. Ahí nuestros amigos de redes sociales nos van a ayudar con esa selección. Importante una pregunta que acabé de ver. ¿Dónde tengo que registrarme? Por lo general me registro. ¿Dónde me registro? Bueno, en el sitio web de Campus Party Colombia, colombia.campus-party.org. Lo vamos a poner en algunos segundos aquí para que todos se conecten y se registren. Por supuesto, necesitamos registro. Y en esta edición, en esta presentación y lanzamiento de Campus Party Digital 2020, pues importante traer aquí para charlar a otras personas que están muy involucradas y están haciendo un aporte grande en esta edición. ¿Cierto, Mauro? Bueno, ya llegaron. Los estábamos esperando desde hace un buen rato, pero es Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa, una de las entidades del gobierno que están
en esta época de pandemia en la que todo el mundo habla de crisis y de dificultades, bueno, aceleraron también la marcha y están haciendo muchas cosas. ¿Y quién más tenemos de invitado? No, pues yo creo que comencemos con Ignacio y démosle pues la bienvenida. Bueno, y guardemos la expectativa de nuestro último invitado que ya está llegando. Por favor, lo conectamos. Listo, entonces, conectamos. Ignacio, a la una. Estoy. Ignacio. Estoy feliz de verlos. ¿Cómo están? Hola, bienvenido. Iván Chiquivo. ¿Cómo está? Bien, Iván, ¿y tú? Mauro, nos tocó volvernos a ver, hermano. Otra vez, y con el otro invitado que ya nos vimos hace 15 años en Gaud de Impacto TIC, pero este es otro tema, así que... Sí, menos mal. No, esto es un tema que yo adoro, y la verdad, muchas gracias por invitarme. Estaba viendo con atención a Dieguito, y yo no puedo compartir más el concepto de que nos cogió. Ahí estaba viendo varios de los comentarios en la pantalla, y yo estoy de acuerdo que esto nos cogió en un buen momento, por increíble que parezca. Yo creo que con Mauro en otros escenarios lo hemos hablado y lo compartimos muchas veces por redes, nos seguimos mutuamente. Yo tengo un seguidor que es Mauricio, usted tiene un seguidor que es Nacho. Y es un poco la reflexión de creo que era un país que habla con más tranquilidad del tema digital. Creo que la aproximación a lo digital es más importante. Y voy a decirlo abiertamente, el Campus Party desde su nacimiento hoy ha sido unos grandes ejes para que el país se involucre más en esta clase de conversaciones, de la mano de Colombia 4.0 o Eres FES o lo que hacen las aceleradoras como Ventures en su momento. Yo creo que todo ese ecosistema, esta clase de espacios, cada uno con entregas diferentes, con acciones diferentes, pero creo que todos estos momentos, lo tengo que decir sin lío, son los que han ayudado a que el país transforme sus conversaciones. Yo soy un enamorado de la mentalidad y la cultura, y creo que si uno cambia las conversaciones, al cambiar la cultura, ya empieza a aterrizar. El otro día estaba mirando una conferencia que me invitó Rinalde, cuál era el obstáculo más importante para que las empresas se apropien temas digitales, y tiene que ver con la decisión del gerente. Si el gerente cree, pues la empresa empieza a apropiar tecnología, si no, paila, como dice mi hijo Matías. Y yo creo que Campus Party es una de las grandes acciones donde no solo por no dormir o por dormir mucho, o porque este año la rompieron, la verdad tengo que decirlo, y estoy de acuerdo, Iván, el contenido es impresionante porque se va a pasar por temas tan básicos y tan importantes como entender qué pasó con el IP y por qué generó la transformación que generó, o por pasar por Linux, o pasar por lo que van a hacer. Y creo que el tener incluso esas conversaciones son los que hace un país se transforme. Hace media hora estaba hablando con el embajador de Israel en Colombia. Haremos un gran anuncio los próximos días. Un anuncio, gran anuncio con mayúsculas, Mauricio. Uh-huh. Y un poquito hablando con el embajador, decía uno, hoy uno habla con Israel, con el ecosistema Israel y con Colombia de manera fluida, y casi yo todos los domingos tengo reunión con el ecosistema Israel, por ejemplo. Entonces yo creo que Campus Party, sí tengo que decirlo, es un actor determinante para lo que Diego decía ahora, es que si uno genera esta clase de espacios, el país cambia conversaciones, y eso tengo que decir porque tiene un valor que de pronto la gente no observa, pero lo que ha hecho que Colombia se destaque en la región hoy como un país que apropia digitalmente a los ciudadanos. Ignacio, además que no hablamos solo de un escenario en el cual se dedica a los ñoños tech, sino que ha evolucionado realmente, se ha cambiado esa manera de ser para involucrar muchísimos temas. Marlene nos mencionaba que tenemos astronomía, que tenemos el tema de ciencia que es muy fuerte, el tema sostenible, el medio ambiente. Hoy el tema de emprendimiento es transversal a todos esos temas que estamos tratando en Campus Party. De hecho, Ivancho, una cosa que quería comentar, porque pues no me voy a extender, ya me van a ver allá en la programación como conferencista, pero de hecho hemos tomado el escenario de Campus Party para hacer la final de nuestro capítulo Colombia, la Copa Mundial de Emprendimiento. Y fíjate que hicimos todas las evaluaciones y decidimos que era el mejor lugar Campus Party porque se volvió un lugar de eso, que tiene un espíritu emprendedor, más allá del tema tech, hoy apropia conocimiento, apropia transversalidad, hoy... Ustedes se atreven a generar especialistas en muchas áreas, y eso, a mí me encantan las conversaciones disruptivas. Uno, para hablar de tecnología, puede hablar de arte o puede hablar de historia, o no necesariamente tiene que hablar de tecnología para meterse en temas de tecnología. Entonces, haremos en julio el pitch de los 5 finalistas. Para los que no saben, la Copa Mundial de Emprendimiento es una iniciativa del GEN
con aliados como el Miss Global Forum y otros aliados. Colombia hoy es el cuarto país del mundo con más inscritos, más de 2.200 inscritos para la Copa Mundial de Emprendimiento. Me siento bastante emocionado con contárselos a ustedes y me parece maravilloso que sea en el escenario de Campus Party que hagamos la final de los colombianos. Después ya ellos irán a un tema de aceleración y a final del año, en noviembre, estarán enfrentados con los finalistas de los otros países. Pero quisimos que fuera ya, quisimos que también dentro de la alianza que estamos haciendo con el gobierno francés, Colombia es uno de los cuatro países donde el gobierno francés hará una alianza que se llama French Tech, que es todo el modelo de creación de ecosistemas de tecnología a nivel mundial, acompañado por el gobierno francés. Entonces yo sí creo que Campus Party se está volviendo un escenario maravilloso para que se hable no solo de emprendimiento, sino de cambio, de transformación y de adaptación. Así que por eso, ustedes saben que Impulsa es un aliado que vibra con Campus Party y por lo menos mientras que tenga la fortuna de estar al frente de esta entidad, los estaré acompañando porque me parece que le dan mucho valor al ecosistema. Maravilloso. Además, agregaría, señor Mauro. No, ahí agregaría, Ignacio dice, se ha vuelto un escenario maravilloso para el emprendimiento. Yo diría, es el escenario maravilloso para cada cosa que tenga que ver con innovación. Si alguien dice, quiero hacer algo de medicina, es Campus Party el espacio. Ahora nos dio una noticia, Ignacio, y es que está en conversaciones con Cristian Cantor, que para mí es uno de los top 3 embajadores TIC en Colombia. Es un duro y es un apasionado también de las TIC. Y no voy a preguntar cuál es la noticia, pero estaban conspirando para hacer algo, para cambiar algunas cosas, para reiniciar el mundo de alguna manera, que es el eslogan de Campus Party. Y ahí voy con la pregunta y es, ¿cómo desde Impulsa están ustedes apuntando para reiniciar el mundo de los emprendedores, de los empresarios ya establecidos, de Colombia en general? Pues mira, Mauro, tú lo sabes porque lo hablas permanentemente. Hay una nueva oportunidad de negocio. Yo creo que el mundo va a entender unas nuevas rutas: ciberseguridad, agronegocios, blockchain como tecnología emergente, salud a través de tecnología o e-health, como se llama. Y hemos querido buscar países referentes en esos temas y por eso estamos conversando con Israel. Nosotros tenemos la fortuna con Víctor Muñoz, a quien tú conoces bastante, Mauro, y los domingos hacemos reunión con empresas israelíes, con tecnología israelí, un poquito para entender. Lo hacemos igual con otros gobiernos, lo hemos hecho con Corea, es natural. Pero en particular, sí hemos tenido un acompañamiento del embajador Cantor. Yo me uno a tu comentario. Yo con él y con el embajador Gautier de Francia son personas que nos han apoyado mucho en este tema de transformación. Y lo que estamos haciendo es a través de Semprende, Mauricio. Tú sabes que Semprende tiene inteligencia artificial, hay un Semprende de salud como el de la Universidad del Bosque. Estamos pensando en un Semprende de Agrotech y queremos pares con que podamos conversar. Uh-huh. En Colombia no nos podemos mirar únicamente para adentro. Lo que ha pasado en como oportunidad es que hay muchos vendedores colombianos que se han transformado rápidamente y adaptado, y hay que darles herramientas y aceleración, es muy importante. Por eso estamos hablando con Cristian, porque tú sabes que ellos en temas de ciber, en temas de agrotech, son realmente, me atrevo a decir, líderes mundiales. Hoy el país con inversión de capital en emprendimiento per cápita más importante del mundo es Israel. Es decir, lo que atraen en flujos por habitantes es el mayor indicador. Más de 7.000 startups creadas a nivel mundial. Entonces, queremos buscar también países pares que se parezcan a nosotros, en donde la transferencia de tecnología es muy rápido, y por eso ese escenario de conversación, y que seguramente para la época de Campus Party podremos ir contándoles cómo avanzamos con ese gobierno. Bien, y además un reto importante porque Campus Party ha sido tradicional un escenario físico en el cual hay relacionamiento directo de las personas y en el cual establecer contacto directo con los asistentes pues es importante. Ahora tenemos un gran reto y es transmitir desde este lado virtual toda esa emoción. Esta copa de emprendimiento va a ser increíble, pues porque va a ser llevar desde el lado físico al lado virtual toda esa emoción. Ignacio, el año pasado tuvimos un 45% de participación de mujeres en Campus Party, y este año esperamos que esa cifra suba muchísimo más. En este sistema de emprendimiento, ¿cómo vamos también a vincular esas mujeres, pues, para que realmente estemos compartiendo todos de la misma manera? De hecho, la semana pasada, tú te enteraste, Iván, hicimos un lanzamiento con la vicepresidenta de un instrumento nuevo que se firmó la semana pasada con un patrimonio que se va a concentrar en el tema de emprendimiento de género. En ningún momento Impulsa va a dejar de atender, obviamente, a las mujeres, claro, pero para temas de atracción de recursos, de inversión extranjera,
definitivamente necesitamos, y sobre todo en temas de tecnología, necesitamos más mujeres involucradas en este ecosistema. Ustedes saben que nosotros tenemos el primer instrumento de emprendimiento en Colombia solo para mujeres, que fue Empodera. Y los números de Empodera, Iván, te lo voy a decir sin pena, triplicaron, quintuplicaron las expectativas que yo tenía frente a las mujeres en un proceso, un programa de acompañamiento, de empoderamiento desde Impulsa. Y sí, vamos a hacer una invitación especial a las mujeres, y de hecho vamos a invitar especialmente a las mujeres de Empodera a que formen parte de Campus Party, porque definitivamente, Iván, una de las grandes apuestas es que está demostrado que los emprendimientos liderados por mujeres generan transformación, sostenibilidad y una apropiación del negocio completamente distinta cuando nosotros los hombres la lideramos. Y es por eso que me parece súper pertinente lo que acabas de decir, porque no es una bandera de hace una semana con el decreto. Desde el primer día de gobierno vieron lo que acaba el Ministerio de Agricultura también de lanzar de la mujer rural, y creo que transversalmente tenemos que apostarle a esa mujer emprendedora en todos los sectores, en energía, en agro, en TIC, en emprendimientos tradicionales, porque ahí va a haber gran parte de la transformación del país. Pues buenísimo, y contentos y expectantes de todas esas novedades que nos pueda traer Impulsa. Muchísimas gracias, Ignacio, por participar en este lanzamiento. ¿Algún mensaje, algo con lo que no nos podamos perder de este Campus Party, de toda esa agenda que hayamos visto? Pues mira, yo creo que es el cayó de perlas este Campus Party, porque hay mucha incertidumbre y muchas preguntas que han surgido, me han surgido a mí, alrededor de qué cambió y qué se va a mantener. Y creo que Campus Party, sin querer queriendo como el Chapo, cayó en la etapa exacta en donde para mí va a ser el escenario de reflexión de hacia dónde vamos. Gran parte de la agenda va a generar desde tecnologías disruptivas hasta espacios, como decía Mauro, abiertos de conversación, y por eso lo digo en serio, cayó en la semana perfecta, en el día perfecto, porque estamos hablando ya de reactivación económica, hemos abierto gran parte de la economía, y creo que es el gran momento como para hacer un espacio de toma de decisiones, a ver hacia qué, pues si me salgo en la siguiente salida o si sigo por donde venía. Listo, muchísimas gracias. Iván, gracias. Mauro, abrazo gigante. Gracias. Vale, mucho muchas gracias. Que le vaya bien. Vale. Ahí está llegando, nos lo sacaron. Yo quería que saludara a su amigo, nuestro siguiente invitado, que es el viceministro de Economía Digital, Germán Rueda. Mauro, mientras se une a... Ah, llegó, estaba Mauro esperándonos desde hace rato. No lo dejaron saludar a Ignacio, pero bueno, Germán, qué gusto. Igualmente, Mauro, buenos días. Iván, hola, mucho gusto. Ya se nos fue Nacho, que también quería saludarlo, pero pues nada, buenos días a todos los que nos están acompañando en este lanzamiento. Muy emocionado de poder estar acá, de apoyar, porque Campus Party, verdad, que es un evento transformacional súper importante, que para nosotros como aliado para desarrollar ecosistema, para pensar, poner a pensar a la gente, para idear, para trabajar en conjunto, creo que es fundamental, y me emociona mucho poder apoyar en todo este trabajo. Además, creo que interesante ese vínculo que se hace en este evento, sector público, sector privado, y cómo, digamos, desde todos los puntos de vista estamos llegando a un consenso de que emprendimiento, ciencia, tecnología, salud, de que todo es importante y que los jóvenes debemos estar trabajando en muchos de estos temas. No, así es, y nosotros, pues no solo desde Mintic, sino en particular desde mi lado de economía digital, nos interesa y tenemos una cantidad de programas para impulsar en diferentes frentes. Entonces, no solamente, y pues ahí que con Ignacio y con otros actores trabajamos mucho de la mano en el tema de emprendimiento, pero también el apoyo a las empresas, cómo logramos esa transformación digital para, digamos, compañías que vienen desde atrás con sus negocios y están interesadas en realizar su transformación, en montar la aguja, montarse como que en este tren, que creo que lo que nos ha demostrado los últimos meses es la importancia de acelerar todos estos procesos, pero también desde Gobierno Digital y GovTech, ahí nosotros tenemos una misión y estamos trabajando muy fuerte para impulsar la transformación digital desde el Estado. Entonces, en Campus Party, que podamos tener esos temas de juntar las diferentes perspectivas, como estaba oyendo a Nacho, cuando hablábamos en temas de innovación, entran a jugar todas las disciplinas. Esto no es solamente ingeniería, es arte, es economía, es matemáticas, son los creativos, diseñadores, digitales, la gente de negocios, y en esa confluencia de ideas con la intención y ganas de transformar y de a través de la tecnología
mejorar el mundo, mejorar los servicios, mejorar todo lo que hacemos, es que salen esas ideas revolucionarias y con las que queremos continuar cambiando el mundo. Germán, ¿alguna vez estuvo de campusero? No me ha tocado todavía. Los he estado estudiando y mirando, pero este año sí no me pierdo para estar ahí metido como campusero en los diferentes espacios y en la agenda súper interesante que están montando. Puede poner la carpita en la casa, ¿no? No hay que llevarla hasta ningún lugar, hay que ponerla en la casa. No, me parece buenísimo y de verdad lo que están haciendo del evento completamente digital, de Burburing the World, creo que es un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar la tecnología para transformar. Montamos nuestras carpas virtuales y nos buscamos la manera de idear y cambiar cómo estamos respondiendo a esta realidad que tenemos por delante. Sí, lo preguntaba porque en Campus se han cocinado muchas cosas, han surgido emprendimientos, se ha transformado la cultura digital de mucha gente. Como decía Diego hace unos minutos, esto no es solo para estudiantes o para geeks, sino que empresarios, líderes de gobierno, han aprovechado en muchas ediciones de Campus Party y este año, pues, se supone que la vamos a sacar del estadio. Germán, desde el Viceministerio de Economía Digital, ¿cuál es ese objetivo puntual? Ya nos dio unas pistas, pero ¿qué es lo que usted dice? Con esto la sacamos del estadio en Campus Party. Que no nos lo podemos perder. Me gustaría nosotros, quiero decir, tres temas que son prioritarios ahorita que estamos trabajando. GovTech, por supuesto, una de las cosas que vamos a buscar compartir e involucrar muchísimo a los campuseros y a todos los que estén interesados y conozcan del tema, es el trabajo de servicios ciudadanos digitales. Y aquí es transformación de verdad fundamental del Estado, interoperabilidad. Vamos a hablar de temas que nos involucran autenticación, que involucran carpeta ciudadana digital. Y nosotros en este ecosistema de innovación pública que estamos buscando traer más innovadores y emprendedores, creo que va a ser fundamental que conozcan lo que se está haciendo, porque vamos a, desde el ministerio y el viceministerio, estamos construyendo, digamos, esa base. Si esto fuera una casa, tenemos como los cimientos, y sobre eso es que todas estas ideas innovadoras de los emprendedores y que nos imaginemos y construyamos en estos tipos de espacio, creo que van a ser realmente transformacionales. Nosotros ahorita, con los estudios que han salido de OCDE, de CAF, nosotros tenemos unas oportunidades gigantes para aprovechar tecnologías en la transformación del Estado. Entonces, en este tipo de escenarios que nosotros podamos buscar la colaboración, Estado, academia, innovadores, emprendedores, sector privado, sociedad civil, que nos ayuden como a construir el futuro, a pintar ese norte, ya nosotros teniendo esta base de interoperabilidad, autenticación y servicios ciudadanos digitales, creo que va a ser súper interesante. Entonces, ese primero, en el tema de talento, nosotros estamos con una meta muy ambiciosa de desarrollar 100,000 nuevos programadores en el país, y para esto necesitamos construcción de ecosistema, y esto nos va a ayudar muchísimo a este desarrollo de los emprendimientos, de trabajarle a tener más unicornios, y de la mano también de todos los que están participando en el ecosistema, vamos a estar como compartiendo los pinitos iniciales de cómo nos estamos imaginando y cómo queremos que nos ayuden en la construcción de mejorar el ecosistema y las diferentes herramientas que le estamos brindando a los diferentes actores, cómo podemos potencializar eso. Y lo tercero es que queremos trabajarle muchísimo respondiendo a la necesidad que tenemos ahorita de transformación, de reactivación económica, todo el trabajo de comercio electrónico. Nosotros estamos ahorita, ya publicamos un COMPES, que es documento de política sobre comercio electrónico para eliminar barreras, y precisamente en esta eliminación, al poner sobre la mesa los diferentes programas, los proyectos, creo que podemos potencializar cómo los emprendedores, los innovadores, todos los campuseros que estén interesados pueden aportar a la transformación y a la reactivación que necesitamos en este momento. Entonces, les voto, digamos, esos tres principales para que les vayamos echando cabeza y que nos vayamos imaginando cómo podemos poner todo nuestro granito de arena en esto.
Bueno, pues muy bien, increíble. Además que la interacción gobierno-ciudadanos es clave en tiempos en los que obviamente hay polarización y hay críticas gratuitas y hay críticas también válidas, como todo, pues esa conversación y esa interacción que se puede dar en campus es campeona. Así es. Bueno, Germán, pues muchísimas gracias. Nosotros muy a la expectativa de todo lo que nos va a traer Ministerio TIC acá a esta edición digital de Campus Party 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Iván, Mauro. También a Marlene, que veo que se está conectando. Hola, Marlene. Hola. ¿Cómo estás? De verdad que muchas gracias por invitarnos pues en el lanzamiento y a la participación, porque como hemos hablado, de verdad, en otras ocasiones, el impacto que tiene Campus Party y los campuseros es enorme. Entonces, con toda la disposición de trabajar de la mano de todos ustedes y que sea un hit total, vamos a sacarla al estadio en julio. Claro que sí. Muchísimas gracias, Germán, por estar acá con nosotros. Gracias a todos. Un saludo muy especial. Saludos, Germán. Gracias. Y a todos los que están conectados en nuestra transmisión a través de nuestra plataforma oficial, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, desde nuestro sitio web, pues darles un saludo, reiterarles nuestro saludo. Ya estamos casi llegando al final de este lanzamiento oficial de Campus Party 2020. Muy emocionado he estado, Marlene. Dime si no, esto es emoción pura, tener un Campus Party consecutivo, volver con Campus Party, esta vez digital. Sí, yo te quiero decir que no solo yo, sino mi equipo, estamos muy felices, estamos viendo como el resultado de este trabajo tan fuerte que hemos adelantado, pero bueno, esto todo es posible gracias al apoyo de las entidades. Si el doctor Valencia del área andina no me hubiera dado el sí, no hubiera puesto su equipo a trabajar con Violeta para generar esos contenidos maravillosos que mencionó Diego Molano, no hubiera posible. El Vicerrueda, que ha sido muy generoso conmigo, abriéndome los espacios para presentar Campus Party, que siempre he estado como pendiente. Él, desde que llegó al ministerio, cuando le pedí la cita, fue muy generoso. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, que ya prepararon sus contenidos, que van a estar los cuatro comisionados en Campus Party muy activos, hablando de educación y de regulación y de otros temas. Yo sí quiero darles públicamente un agradecimiento a la Alcaldía de Bogotá, a Felipe Guzmán, el alto consejero, que ha convocado todas las secretarías de la Alcaldía de Bogotá. Con ellos estamos trabajando fuertemente para generar contenidos, no solamente desde la Alcaldía, sino también para generar paneles y actividades donde estamos incluyendo a las otras alcaldías y gobernaciones. La ANE, la Agencia Nacional del Espectro, también, que están preparando unas conferencias interesantes en el tema de espectro con todo lo de 5G. Ayer le mandamos la carta a los operadores, ya uno de ellos contestó. Yo creo que esto no sería posible si no tuviéramos el apoyo de las entidades del gobierno, la CAF, que ha sido fundamental en el tema de GovTech, y del sector privado, Angen, que es un laboratorio de biotecnología que quiere presentar la ciencia, acercar a la gente a la ciencia, maravilloso. Davivienda, que siempre ha creído en nosotros, y todas las empresas que están a puertas de vincularse a Campus Party. Entonces, la verdad que esto me emociona y creemos que algo estamos haciendo bien, desde que todos nuestros invitados al lanzamiento coincidieron en lo mismo, en que Campus Party es el camino y es la plataforma que va a permitir llegar a esta nueva normalidad. Increíble, Mauro, y además yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, y es también un agradecimiento especial a M. Romero, a su gerente Marlene Romero, a quien tenemos aquí, quien desde el año pasado confió en que Campus Party podía volver a Colombia, que podía tomar un nuevo rumbo, rehacer sus pasos y tener una nueva edición que tuvimos el año pasado y que este año se ha reiniciado y que propone una cosa muy distinta. Yo creo que en nombre mío, ojalá Mauro lo comparte, en nombre de todos los campuseros que nos vinculamos este año y todas las personas en instituciones y entidades, también damos muchísimas gracias a Marlene Romero y a M. Romero por vincularse y todo ese equipo maravilloso de trabajo que está detrás de este evento, que además exige un montón de trabajo y de trasnocho. Iván, por fin estamos usted y yo de acuerdo en algo en la vida, pero
las felicitaciones van a ser al final del Campus Party 2020. Ahí sí, ahorita todavía estamos en los preparativos, todo está casi listo, pero seguro que estos días van a ser de arduo trabajo. Sí. Así que las felicitaciones van al final. Ahorita los agradecimientos, estamos de acuerdo. Mauro, teníamos una rifa, es una tablet. Sí, la pregunta, la respuesta a quién era el autor del libro de Wikinomics era Mauro. No, usted lo tiene. Ok, no digo, pues, la respuesta correcta era quién. Usted es el dueño del concurso. Se me olvidó ahora. Bueno, ya lo buscamos. Pero bueno, hicimos la pregunta, la planteamos en todas nuestras redes y dijimos, el primero que responda en cualquiera de las plataformas que tiene habilitada la posibilidad de contenidos es el ganador. Teníamos Facebook, teníamos, si no estoy mal, YouTube y otras. Y el ganador, que nos lo dijeron, hicieron un cálculo exacto, fue Diego Bolívar. Y él respondió por YouTube. Ah, bueno, ahí lo tenemos. Y era la respuesta era Anthony D. Williams. Anthony D. Claro. Williams. Mi confusión es que Wikinomics lo escribieron dos autores y yo tenía en mi cabeza a Don Tapscott. Y el que va a estar en Campus Party Global 2020 es Anthony Williams. Así que, Diego, felicitaciones. ¿Qué se ganó? Se ganó una tablet. Muchísimas gracias a Diego por estar conectadísimo aquí a nuestro lanzamiento oficial de Campus Party. Vamos cerrando. Marlene, ¿qué le debemos dejar a estas personas que nos acompañaron hasta el final de esta nueva edición de Campus Party? Bueno, a nuestros campuseros que nos están viendo, que estuvieron hasta el final, recordarle que el evento es del 9 al 11 de julio. El 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. Es un evento, es un día donde Naciones Unidas va a hacer muchas celebraciones y nosotros estamos muy orgullosos de terminar nuestro Campus Party en ese día conmemorativo. Decirles que es gratuito, que no hay excusa, que tienen que conectarse con todo lo que está dando el gobierno ahorita de conexiones a bajo costo. Es importante que lo aprovechen. Y decirles que le echemos ganas, que vamos a pasar a la otra orilla. Y como le decía Ignacio Gaitán, Campus Party llegó en el momento preciso para generar contenidos, generar comunidad, generar esperanza para afrontar esta nueva normalidad que nos espera y Reboot the World. Muy bien, muchísimas gracias, Marlencita, y un gusto tenerte acá en este lanzamiento. A ustedes, Iván, Mauricio, los queremos muchísimo. Muchas gracias por ese apoyo irrestricto a Campus Party. Y espero a Iván le vaya muy bien con los webinars, con los directores. Sí, señora, eso iba a decir. Mauro, ¿va a decir algo? En un mundo en el que a veces el pesimismo va ganando la batalla y solo se destaca a veces en los medios de comunicación lo negativo, pues nuestros invitados de hoy, Diego Molano, Ignacio, Germán, obviamente Marlene, nos muestran que cuando hay optimismo, cuando se quieren hacer las cosas, se cambia la mentalidad. Esto no es solamente de voy a hacerlo, es que se cambia la visión del mundo y llegamos a decir algo como que la pandemia llegó en el momento perfecto. A eso llegamos, pero es verdad, si nos hubiera agarrado 10 años antes, habría sido de verdad muy dramático para todos. Hoy hay dificultades, hay un mundo con nuevos retos, pero también con retos apasionantes. Y en Campus Party vamos a avanzar para resolver retos, para encontrar soluciones. Y pues quedamos listos para dentro de unos pocos días, el 9, arrancar con Campus. Debemos agradecer a Ariandina, que ha apoyado mucho a Campus Party, y también por el tablet que se ganó Diego Bolívar. Y cerramos esta transmisión, Iván, con un video. Sí, algunos mensajitos ya para cerrar y también recordando a otro de los personajes protagonistas que pasó por aquí, Paco Rarrajeles, quien hace muchísimos años imaginó una fiesta con amigos conectados y hoy nos tiene acá celebrando a más de 30 países en distintas áreas, distintas geografías, distintos usos horarios, celebrando una fiesta total de tecnología, de innovación, de emprendimiento. Desde mañana vamos a tener webinars en las tardes, a las 4 de la tarde por los canales oficiales de Campus,
con los personajes encargados, con los directores encargados de las áreas, de cada una de esas áreas que nos mencionó Marlene a lo largo de esta transmisión, explicando qué va a tener, por qué va a ser interesante, por qué va a ser atractivo que nos conectemos a este Campus Party 2020 y que imaginemos una manera de aprender distinta y de enterarnos de lo que está pasando en este mundo de una manera diferente. Muchísimas gracias a Marlene y a Mauro. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Soy Violeta, Project Manager de Campus Party Colombia, y les damos la bienvenida. Reiniciemos juntos el planeta. Yo, Reboot the World. Desde Colombia, Brian, Reboot the World. Hola, yo soy Cal, and I Reboot the World. Soy Lincoln. Jorge, Reboot the World. Bienvenidos. Mi nombre es Alexandre Case Monstro, y yo reinicio el mundo. Venha você también reiniciar el mundo. Participe. Hola a todos, mi nombre es Duber Sánchez y desde Ibagué, Colombia, yo Reboot the World. Adriana Molano, Reboot the World. Oscar Soto F, Reboot the World. Nosotros somos Juan Diego y Julián, y nosotros Reboot the World.